Hola, hola, aquí Pedro y Joe, bienvenidos al canal y ya estamos aquí de nuevo en el Euro Truck Simulator para seguir ganando dinerito con nuestro camión. Y ya en el próximo capítulo vamos a ir a visitar un concesionario. Quiero ganar un poquito más de dinero, ¿vale? Para tener una base un poquito mayor de dinero y tener que pedir menos al banco. Y entonces vamos a pillar un trabajito directamente de los más caros que tengamos por aquí, o por lo menos de los más caros en cuanto a importe por kilómetro. Por ejemplo, yo estaba echando un vistazo antes y creo que me interesa hacer este, que va de Magdeburgo a Ámsterdam, ¿vale? Se trata de un transporte de árboles y, bueno, son 13.000 euros a 28 euros por kilómetro y es un recorrido de 7 horitas en el juego, que no está nada mal. No es ni muy largo ni muy corto. Así que vamos a pillar este, Magdeburgo, Ámsterdam, y ya está. Creo que son carreteras por las que ya hemos circulado. No recuerdo bien, creo que sí, vamos a verlo en el mapa. Yo diría que sí, que esas carreteras ya están todas descubiertas, sí, porque se ven en amarillo. Así que no vamos a ir descubriendo nuevo recorrido, pero ya digo que me interesaba mucho este porque es un recorrido de una distancia más o menos razonable y que está bien pagado. Arrancamos el camión y nos vamos. Vamos a ver si se da todo bien, si no tenemos ningún siniestro y también si no gastamos dinerito en multas. Bueno, aquí tenemos que girar. No viene nadie, pues vamos a salir. Y ya está, ya vamos en marcha hacia Magdeburgo. Salimos de noche, vamos a conducir principalmente de noche, porque son las 10 menos 10, así que nos va a pillar casi todo conducción nocturna, a no ser que duerma antes de lo estipulado. Ojo, que es por aquí, que ya iba yo un poco acelerado. Con estas carreteritas hay que tener cuidado. Pongo los limpia y salimos en marcha. Le voy a dar algo, uy, un trueno y todo. Le voy a dar algo más de velocidad a los limpia, vale. Ahí lo tenemos. Y creo que ahí delante tenemos ya la incorporación a la autovía, muy cerquita, así que por este tipo de carretera, que puede ser un poquito más incómoda, vamos a ir muy poco tiempo. Aquí llegamos ya a la autovía. Espérate que me paso, espérate que me pasaba. Iba mirando aquel camión y casi me paso. Uf. Autovía. Bueno, tenemos, se supone que tengo de margen 11 horas y 32 minutos para hacer la entrega y tengo por delante 6 horas de viaje. El problema que veo yo aquí es que si yo paro a descansar, invierto 8 horas, me estaría pasando mucho de la hora de entrega. Así que va a haber que hacer el viaje sin parar a descansar, porque además, digamos, la parada del descanso, la parada de descanso obligatoria sería dentro de 9 horas, con lo cual si conducimos bien, no debería haber problema en llegar al destino sin haber descansado. Siempre y cuando no me equivoque y no tenga ningún imprevisto. Que eso, ya sabéis, que darlo por hecho al principio de la partida es mucho decir. Bueno, aquí vemos alto tráfico de camiones. Madre mía, si es que no me puedo despistar, no me puedo despistar, he mirado el móvil de reojo un segundo y casi me como un camión. Vamos a 135 por hora. 55 kilómetros más de lo permitido. Estoy dando mucha caña. La carretera es muy buena, ¿eh? Carretera, autovía de 3 carriles. Autovía muy buena. 144 kilómetros por hora. Voy a aflojar porque ya me está dando hasta miedo, ¿eh? Me está dando hasta miedo. La he liado, la he liado. La he liado. La he liado. Uf.
me pasaba y he preferido darle un golpe al camión de atrás y darle al mío. Se me ha pasado mirar el GPS. Entonces, bueno, me pasaba, le he dado un pequeño golpecito sin importancia a ese otro camión, ¿vale? Me han puesto una multa de 400 euros. Ojo, es que llevo un camión articulado. Espérate, que ni me había dado cuenta que llevo un camión articulado, ¿puede ser? Llevo un camión con dos remolques. Bueno, daño 2%, o sea, se viene descuentito en el precio. Son gajes del oficio. Oh, oh, ahora me toca por aquí un camión muy lentito. Yo aquí no me atrevo a adelantar en esta carretera, mira. De repente ahí ha llegado el coche que casi ni lo había visto. Así que va a haber que ir mucho rato viendo este camión. Mira, quizá con esta vista del GPS me va a ser más útil para ver, digamos, los desvíos con más antelación y poderme apañar yo mejor, no lo sé. Bueno, este camión me va a ralentizar mucho, pero es lo que hay. Un desvío. 3 horitas y por aquí 1000 ojos, porque por aquí tenemos tenemos un desvío. ¿Por dónde? Ahí en la rotonda. Claro, aquí tengo que poner. Sí, aquí tenemos un desvío en la rotonda. Aquí tengo que poner el GPS con más detalle, ¿vale? Para no equivocarme. De momento estamos haciendo por aquí toda una travesía urbana. Vamos a ver si termina pronto esta travesía y salimos pronto a otra carretera mejor, donde podamos llevar un mayor límite de velocidad y todo eso. Yo a lo que más le temo es a que sea una carretera de doble sentido y que tenga delante un camión, como me ha pasado antes, porque es casi imposible adelantar. A ver, que yo aquí no veo un pimiento. Es por aquí, sí. Tremendo el recorrido, todo el recorrido de noche y lloviendo, ¿eh? De momento solo llevo una multita por colisión. Yo considero que ha valido la pena, pues bueno, hacer esa maniobra ahí tan así, tan brusca, con tal de no perderme y no perder tanto tiempo. Bueno, aquí pasamos la frontera, pasamos de Alemania a Holanda. He querido apurar mucho y casi golpeo al coche. Aquí me va a tocar frenar porque, bueno, hay atasco de camiones. Y bueno, yo creo que hoy he batido mi récord de velocidad, 145 kilómetros por hora he llegado yo a ver ahí. Es bastante, la verdad. Bueno, ahí ya se ve la ciudad. Y bueno, allí delante ya tengo un desvío. Lo que voy a hacer es poner el GPS de nuevo con más detalle. Y bueno, muy atentos. Hay que desviarse ahí delante. Vale, por aquí. Oh, oh, ¿qué ha pasado? Estoy dañando un poquito. Estoy dando con el remolque. Y es que tengo un remolque, como digo, doble. Tengo un remolque doble y no lo he tenido en cuenta a la hora de no cerrarme mucho en esa curva. Yo creo que ya es aquí donde tengo que girar. Sí, es aquí. Y bueno, la entrega es justo ahí delante. Espérate, que me pasaba. Me pasaba del portón. Voy a dejar pasar ese coche rojo, que no quiero líos. Y ya estamos aquí. Sí, señor. Vale. A ver. Vamos a estacionar. Esto. Uf. Así con doble remolque, veremos a ver qué tal. Pues efectivamente, todavía no se pone esto en verde. No sé si es que, pues, dar marcha atrás con este camión, como que no me mola nada tener que dar marcha atrás con este camión. Voy a intentar dar la vuelta dentro del almacén para aparcar bien. Lo que pasa es que también para girar tengo muy poco margen. Tengo poco margen aquí para girar. No sé si, no sé en realidad si he mejorado o qué con este pedazo de giro que he hecho. Vamos a
esperar hasta ver qué pasa. Creo que sí, que he mejorado algo. He mejorado algo, pero no lo suficiente. Bueno, al jefe le sigue sin parecer que estoy bien aparcado. Voy a hacer otro intento. Otra vueltecita dentro del almacén. Lo que voy a hacer es pegarme más aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado que golpeo. Cuidado que golpeo ahí. Y es que justo las carretillas estas elevadoras están muy mal ubicadas. Puede que ahora vaya mejor. Puede que ahora esté yendo un poquito mejor para lograr el estacionamiento. Pero no lo sé. Bueno, puede que ahora sí. Puede que ahora sí. Estoy yendo muy despacito, la verdad. Bien, bien. Se podía conseguir. Y se hizo. Sí, señor. Camioncete aparcado. Pues nada, hacemos la entrega. Y vamos a ver las estadísticas. Me pone excelente. ¿Y los daños? Ah, bueno, quizá han sido daños en la cabina, con lo cual se come el marrón el jefe y a mí no me han descontado nada. Bueno, ahora me dan posibilidad de subir algo. No sé si subir mercancía frágil. Voy a subir un poquito mercancía frágil y así me pueden ir saliendo entregas de más valor sin necesidad de subir mucho la distancia recorrida. El próximo día nos vamos a ir a visitar el concesionario y a comprar un nuevo camión. Bueno, voy a ir a mirar cuánto cuestan los camiones. Después, en función del dinero que me falte con respecto al que tengo, tendré que ir al banco y pedir un préstamo. Seguramente voy a tener que pedirle 400.000 euros, pero yo primero voy a visitar el concesionario a ver qué material tienen, a ver qué precios tienen, y ya en función de eso me hago unas cuentas u otras. Muchísimas gracias por acompañarme en mis recorridos por la carretera, en este juego, en este fantástico simulador de camiones, Euro Truck Simulator, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!